por aquí, por el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Qué tipo de medidas está tomando el Gobierno regional ante el aumento de la pobreza y la desigualdad infantil? Consejero, ya me las leí con usted, me las leí con la señora Aguirre, me las leí con el señor González, porque eran prácticamente las mismas. Mire, este domingo hemos celebrado el Día Mundial de las Familias y de verdad, señor consejero, todos los informes de diferentes ONGs nos dicen machacunamente una triste y cruda realidad, que España es uno de los países de la Unión Europea donde más pobreza infantil existe, concretamente el tercero, por detrás de Rumanía y Grecia, tal como señala el último informe de UNICEF. Pero concretamente aquí, en la Comunidad de Madrid, el informe de Save the Children del pasado mes de febrero nos dice que la población más empobrecida ha visto cómo sus ingresos se reducían de manera desproporcionada con relación al resto de la población. Entre 5 quinquiles, siendo el primero el de las rentas más bajas, entre el año 2008 y 2015, los ingresos de las familias con niñas y niños ha descendido un 17%. Mientras que el resto con rentas superiores se reducía solo un 5,5%, aumentando así la pobreza y la desigualdad principalmente en la infancia. Y aunque el coeficiente Gini, que mide la desigualdad de ingresos, lleve reduciéndose 3 años, señor consejero, es algo completamente engañoso y usted lo sabe, ya que solo se ha cortado la desigualdad entre niñas y niños de clase media con los de las clases altas. Pero no porque aquellos que vivan en la más absoluta pobreza hayan mejorado, sino que todo lo contrario, cada vez se distancian más del resto. De hecho, la relación entre una renta media y la del 10% más pobre de la infancia ha aumentado el 2,6 al 3,7%, abundando así en su precariedad. Una brecha que se acentúa en la evolución de la pobreza relativa y severa, como se ha dicho hoy en la declaración institucional, mientras que la relativa ha disminuido en 3,7 puntos, la pobreza severa ha aumentado en 5,2 puntos, lo que nos vuelve a señalar que los más pobres son cada vez más pobres. Sí, aquí, señor consejero, en la Comunidad de Madrid. Por lo que las soluciones, entre otras, deben ir encaminadas por un aumento del RENI base o priorizar otro tipo de ayudas y no las deducciones en la declaración de la renta, que premia a quienes más gastan y no a quien más lo necesita. O la equiparación de las ayudas a las familias monoparentales, también dicho en la declaración hoy, a partir de un hijo con todas las que reciben las familias numerosas. Y voy finalizando. Mire, señor consejero, un niño pobre es aquel que no se atreve a soñar. Esto lo dice una niña de 9 años de Vallecas en este informe. Y, señor consejero, aunque sea solo por una vez en esta legislatura, háblenos usted de Madrid, qué es lo que le compete y qué solución le van a dar a estos niños en la Comunidad de Madrid que no se atreven ni a soñar. Muchas gracias.